En Yu-Gi-Oh! A través del tiempo, cartas clásicas vistas en el anime han perdido mucha relevancia, esto por los nuevos tiempos del juego y por la evolución del mismo, lo que provoca que cartas antiguas se vuelvan obsoletas. Por esa misma razón, estas cartas se han visto evolucionar para adaptarse a los nuevos tiempos, ya sea para que Konami gane un poco más de dinero con la nostalgia o para que estos mazos antiguos puedan volver a ser usados, al menos como Dex Fun. Pero antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete si no lo estás, también considera ser miembro para ayudar mucho más al canal. Primero tenemos a Guardián Celta convertido, que es la evolución del monstruo de Yugi, Guardián Celta, que después recibiría una evolución de la evolución como Guardián Celta de Armas Nobles, una carta que es capaz de hacerte robar cartas de una manera absurda, pero eso sí, para los tiempos de hoy en día es muy difícil cumplir los requerimientos. Soldado del Brillo Negro, que recibió varias versiones muy poderosas como Soldado del Brillo Negro Enviado del Principio, Enviado del Ocaso, Soldado del Brillo Negro Sagrado y Super Soldado, que creo que esta última sería la forma definitiva de este monstruo. Maldición de Dragón, tiene una versión mejorada junto a Gaia, como el Campeón Dragón, pero este al ser un monstruo de fusión no sería una versión mejorada como tal, ya que depende de otro monstruo, ya sus formas mejoradas individualmente serían Maldición del Fuego de Dragón y Maldición del Dragón Maldito, y ya que nombramos a Gaia el Campeón Dragón, esta es la forma combinada de Gaia y Maldición de Dragón, entonces también vale recalcar las formas mejoradas de esta forma de fusión, como Gaia el Campeón Dragón Galopante del Cielo y Gaia el Caballero Mágico de Dragones. Booster Blader, también puede ser conocido como Booster Blader, el Soldado de la Espada de la Destrucción, y su versión definitiva como el mejor asesino de dragones y domador de estas mismas bestias sería Booster Blader, el Esgrimista Destructor de Dragones, que a pesar de ser un monstruo de fusión, este monstruo es el mismo Booster Blader, pero con una armadura y espada hecha con las escamas, huesos y magia de los dragones que él mismo asesinó. La Maga Oscura, estudiante del Mago Oscuro, recibió una versión llamada Maga de la Ilusión de Aprendiz y un monstruo que la representa cuando esta era humana, Maná, la Oráculo Paladia. Gaia, el Caballero Veloz, este monstruo es muy curioso ya que recibió nuevas formas en cada generación de Yu-Gi-Oh! Como Gaia, el Caballero Feroz de Carga, Señor Gaia, el Caballero Feroz, Gaia, el Caballero Feroz Rápido, Gaia, el Caballero Mágico, y entre sus formas más poderosas tenemos a Soldado Gaia, el Caballero Feroz, y su forma Exit, Dragón Gaia, el Cargador del Trueno, y su forma definitiva como Draco Gaia, la Fuerza Universal. El Mago del Caos Negro, recibió una forma mejorada donde controla de mejor manera la magia del caos, la magia más poderosa de todo Yu-Gi-Oh!, llamado Mago Oscuro del Caos, pero la forma definitiva de este monstruo es combinando perfectamente la magia del caos y la magia de ritual, teniendo a Mago del Caos Negro Max, el mago máximo de todos, el rango más alto que puede tener un humano o una criatura. Ya que el gigante que destruyó la luna, el Soldado Gigante de Piedra, evolucionó a Soldado de Piedra Centinela, pasando de ser un monstruo normal a un monstruo de efecto, pero su forma definitiva sería Soldado Gigante de Acero, un monstruo capaz de destruir la luna con un solo golpe. Esto lo podemos ver en la carta mágica Ataca la Luna, donde podemos ver a este gigante enfrente de la luna, intentando destruirla. Esta es una referencia al capítulo 7 de Yu-Gi-Oh! Duel Monster, cuando Yugi con el Soldado Gigante de Piedra ataca la luna, en este caso a Luna Mística. ロックブラッシュゾーン Cráneo Convocado, recibió varias mejoras con ayuda de otros monstruos como Dragón Negro de Ojos Rojos evolucionando a Archidemonio del Relámpago de Ojos Rojos y con el poder de ambos formaron a al Dragón Cráneo Negro y como su forma definitiva Dragón de Cráneo Negro Archidemonio, pero con ayuda de diferentes medios y poderes Cráneo Convocado ha evolucionado de diferentes maneras, esto dependiendo del poder que haya adquirido. Con ayuda del poder de la oscuridad, este monstruo evolucionó a Manifestación del Archidemonio y alcanzando diferentes formas individualmente a través de las eras como Despertar del Archidemonio, Reclamo del Archidemonio, Ascenso del Archidemonio y como su forma más fuerte, el Archidemonio Señor de los Pensamientos, que con el control completo de los poderes psíquicos alcanzó su forma definitiva como Pateador de Axones Definitivo, logrando ser de los monstruos con más alta capacidad cerebral de todos. Incluso una vez que este fue derrotado, este regresó de la muerte como Calavera Zombie Archidemonio. Gandora, el dragón de la destrucción, evolucionó a dos formas como Gandora X, el dragón de la demolición, y su forma definitiva, Gandora Giga Rayos, el dragón de la destrucción, un monstruo capaz de destruirse a sí mismo para destruir absolutamente todo a su alrededor y dejar un campo completamente vacío. Y el dragón más poderoso de todos, capaz de destruir todo a su paso, el dragón emperador del caos enviado del fin, evolucionó a emperador del caos, el dragón del Armagedón, el dragón que una vez que aparezca, el fin del mundo llegará y solo este dragón sobrevivirá.
uno de los monstruos más poderosos en términos de ataque y fácil de invocar, usado por Seto Kaiba, es Jinete Borser, que evolucionó a Kaiser Jinete Borser, pasando de ser un monstruo normal a un monstruo de efecto y mucho más fácil de invocar. Y aparte que cuando un monstruo tuyo es destruido, esta carta gana 500 de ataque. Otro de los monstruos más poderosos de Seto, que puede ser invocado sin la necesidad de hacer una invocación de tributo, es Void de Batalla, que evolucionó a su forma definitiva como Void de Batalla Enfurecido, un monstruo capaz de hacer daño a cualquier monstruo que esté enfrente de él, incluso si está en posición de defensa. El Señor de los Dragones, conocido como el Señor D, a pasar del tiempo se convirtió en un gran rey y aparte toca una guitarra bien perrona que tiene una forma de un pinche dragón, convirtiéndose en el Señor Dragón D, un monstruo que es capaz de llamar a sus amigos dragones con el sonido de su guitarra, esto cuando el Señor D o su reino se encuentra en problemas, llamando a los poderosos dragones blancos de ojos azules, que cuando un enemigo supera su fuerza, estos dragones se ven obligados a fusionarse, transformándose en Dragón Blanco de Ojos Azules definitivo, pero al pasar del tiempo los enemigos se estaban volviendo cada vez más poderosos, y el Dragón Blanco de Ojos Azules definitivo no podía continuar con esto, así que también tuvo que evolucionar como Neo Dragón de Ojos Azules definitivo, pero su versión más poderosa sería Dragón Definitivo Alternativo de Ojos Azules. La Tortuga Catapulta, un monstruo usado por Yugi en el anime de Yu-Gi-Oh! Duel Monster, un monstruo que en realidad parecía que no era la gran cosa, pero cuando salió para el OCG y TCG resultó ser un gran peligro, ya que era capaz de realizar combos FTK, o sea que era capaz de acabar el duelo en un solo turno solo a través de efectos, ya que puedes sacrificar un monstruo e inflige a tu oponente daño igual a la mitad del ataque de ese monstruo, y como en ese tiempo su efecto no era una vez por turno, con ayuda de Cyber Einstein y las poderosas ranas que podían ser invocadas una y otra vez, podías acabar el duelo en un solo turno a través de un poderoso FTK. Es por eso que Konami se vio obligado a alterar el efecto de esta carta, haciendo que este efecto sea una vez por turno, y su combo FTK desapareciera, pero ya su versión definitiva sería Tortuga Catapulta de Artillería, una tortuga que comparte de cierta manera el efecto de la tortuga original, ya que puede sacrificar un monstruo, pero en vez de hacer daño al oponente, invocas otros monstruos, que puede ser Gai el Caballero Feroz o un monstruo tipo dragón de nivel 5. Y esas son algunas cartas clásicas que han ido evolucionando a pasar del tiempo. Ya hice videos similares con la evolución de los monstruos, as de los protagonistas y de los rivales. Apoya mucho este video si quieres una segunda parte como este video, donde te muestro la evolución de diferentes cartas clásicas, o si quieres la evolución de los monstruos, as de los amigos de los protagonistas o de la compañera del protagonista, o sea la evolución de las cartas favoritas de personajes como Joy o Aki. Y para esto tienes que darle me gusta a este video, compartirlo y comentar qué tipo de videos te gustaría, la evolución de monstruos clásicos o la evolución de monstruos as. Dale me gusta si te gustó el video, comparte el video con tus amigos y grupos para que este llegue a más personas y me inspire a hacer más contenido. También quiero agradecer a los miembros del canal ya que es una ayuda adicional a todo esto. También puedes seguirme en mi segundo canal de anime y manga, suscríbete si no lo estás, adiós.